bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva edición de Armando Spurs. En este caso, voy a estar acompañado el día de la fecha por mi compañero y amigo Matías Boquiquio para tratar y analizar todo lo que nos dejó la jornada de. En este, en este caso, una jornada muy especial, ¿no? Por la salvación de, de Everton, por ese empate frente a eh, Aston Villa por parte de Burley, la lucha por el descenso que está tan emocionante y tan interesante como siempre, como toda la Premier League. Pero en este caso. Lo que nos atañe hoy es hablar de Tottenham, Mati. Un Tottenham que justamente ganó su partido frente a Burnley, que lo veíamos hoy, que terminó empatando, terminó dejando puntos en la lucha por la salvación. Un encuentro clave de cara a cómo lo dejó en la tabla de posiciones a Tottenham y cómo pudo aprovechar esa ventaja que después, posteriormente, se materializó con la derrota de Arsenal frente a Newcastle. Sí, como decía, queda. Batalla por la salvación, ese, ese último lugar entre Leeds y Barley. Obviamente queda la batalla por el título. Y el Tottenham también, queda la batalla por el cuarto puesto. Estamos muy aventajados, pero la verdad que todavía eh, está vacante. Ese cuarto puesto se podría decir. El Tottenham está a un solo paso, que es un punto en la cancha de Norwich. Básicamente te asegura el cuarto puesto o... Eh, hasta se puede llegar a perder y que el Arsenal deje puntos también en su casa y eso también nos daría el cuarto puesto pero bueno eh, es algo que me parece que ya todos desde el día lunes llevamos haciendo cuentas de qué podría pasar o por lo menos ansiosos por lo que pueda llegar a pasar el domingo porque obviamente siempre por ejemplo Antonio Conte habló de lo importante que era el cuarto puesto pero también lo difícil que iba a ser lo, lo definió como un milagro toda la temporada definió bah, eligió al Manchester United como el candidato para ese cuarto puesto y finalmente el que está más aventajado para la última fecha no vamos a decir el que todavía lo, no lo ha logrado todavía es el Tottenham que está a un solo punto con un solo partido por jugar y es contra el vigésimo de la liga que justamente es un Norwich que obviamente va a querer despedirse de su gente de la Premier League un año más eh, con una buena actuación con todo lo que quieras pero Tottenham tiene que salir a matarlos así como salió los primeros minutos contra el Marley, que es lo que vamos a estar hablando ahora al principio, un partido que todos sabíamos que iba a ser complicado, y fue, como me parece que todos, la mayoría pensábamos, un Tottenham que primero salió con una con una intención de ir a matar el partido rápido, no le funcionó, se terminó medio desesperando, pero desde los 12 pasos pudo abrir el partido, y justamente eso le, le benefició un poco para una segunda parte. Que bueno, mostró, un, si se quiere, un poquito una mejor cara eh, defendiendo el resultado. Sí, mostró una mejor cara, me quedo con eso, ¿no? Mostró una mejor cara defendiendo el resultado. Terminó defendiéndolo como pudo, ¿no? Tottenham, porque no es un equipo que eh, esté acostumbrado a defender de esta manera, ¿no? Poniendo dos líneas de cuatro prácticamente, o una línea de cinco, una línea de cuatro, para terminar de aferrarse a ese 1 a 0, como sea, sabiendo que garantizaba. En digamos, parcialmente, si se quiere, el cuarto puesto a la espera de lo que pasara con Arsenal y Newcastle en un partido que terminó con victoria para el elenco de, de Tripier, quien había confesado entre semanas, ¿no? Recordamos que iba a hacer todo lo posible para que su equipo termine dándole una mano a Tottenham y termine catapultándonos, si se quiere, al cuarto al cuarto puesto de Champions, que en este caso lo mantiene Tottenham hasta, hasta esta fecha, hasta la fecha 38, a la espera de qué es lo que pase eh, en Carroll Road, por supuesto, teniendo en cuenta que se ganó un partido clave como fue contra Burnley y que también, por supuesto, eh, es importante remarcar ¿no? que un Tottenham había salido con eh, justamente esa, ese ímpetu inicial de los primeros 30 minutos apoyado y respaldado por su gente, ¿no? permanentemente entendiendo que era un partido clave para conseguir esa, esa cuarta plaza, al menos de manera parcial, lo terminó consiguiendo, terminó llevándose los tres puntos, pero en algún momento dejó dudas, Mati, me parece, la, es, ese resultado que por momentos parecía estar en riesgo. Sí, sin duda, ser un partido de estos, que, que te complican. Y uno no sabe bien cómo abrirlos, uno no sabe bien hasta qué punto defenderse o seguir buscando un segundo gol. Y al Tottenham le cuestan este tipo de partidos. Es por eso que el otro día nos reíamos un poco cuando nos preguntábamos quién nos gustaría más que descienda, si Litz o Barnley. Y uno decía Barnley, porque Barnley siempre nos complica. Entonces, es, es un equipo que, que el Tottenham lo tiene. O, o le mete 4 o 5 goles, como fue en temporadas pasadas, con Gareth Bale, con Jiminson como figuras, o si no, son partidos que le cuestan y muchísimo. Temporada pasada se ganó, si no me equivoco, 4-0 y 1-0. Esta temporada, bueno, fue 1-0 arriba y 1-0 abajo, eh, de visitante y local, obviamente. Y un Tottenham que le cuestan. Este tipo de partidos está clarísimo, pero justamente, si sacás los tres puntos para un final de jornada sobre los primeros 8 meses de trabajo de un entrenador, bueno, está bien. Después esto se va a tener que ir puliendo para la temporada que viene y obviamente hay que empezar a poder sacar adelante este tipo de partidos, no ganando 1 a 0, medio de suerte, medio defendiendo el resultado, sino de, de una manera con un poco más de autoridad. Sí, yo creo que hay que ser contundentes, ¿no? Esa me parece es la definición adecuada en esta clase de encuentros, en donde lo tenés que ganar con una claridad desde el minuto uno. Si bien Tottenham fue dominante, ¿no? Fue el que propuso en el partido. Pero da la sensación de que en el segundo tiempo se vio un equipo híbrido, ¿no? Se vio un equipo que eh, con la pelota era una cosa y sin la pelota era otra, terminó defendiéndose sabiendo que eh, había arrancado ese segundo tiempo con la ventaja de 1 a 0. Y como siempre digo, en el fútbol el 1 a 0 no es ventaja, ¿no? Más teniendo en cuenta que Tottenham es un equipo, no sé si llamarlo permeable, pero que temporadas antes, eh, temporadas atrás, se ha visto un equipo que ha cedido puntos, ha dejado puntos importantes en el camino, después de ir ganando 1 a 0. Por eso digo, me parece que es un equipo que en este caso tiene muchísimo para mejorar, Mati. Sí, igualmente es un equipo que, bueno, se habla mucho de la estadística de 5 goles en los últimos 10 partidos. Es un equipo que... La única vez que recuerdo que se le haya dado vuelta a un partido así fue Southampton. Esa vez que estábamos ganando por 2 a 1 y terminó siendo 3 a 2, con dos centros por banda derecha definidos por banda izquierda. Eh, obviamente de local, eso fue antes del partido de Wolves, que después de ese vino el partido ante Manchester City en Etihad. Eh, y después de eso vino el partido ante Barley, que, que tanto mencionábamos recién. Eh, pero sí, un equipo que sobre todo quedó ese estigma de temporadas pasadas, pero no sé si este equipo de Antonio Conte y sobre todo con la concentración y la mentalidad que deben haber tenido estas últimas semanas. No sé si estaba muy susceptible a recibir un gol en los últimos minutos. Obviamente uno como hincha siempre le da, le genera esa cosa sobre los finales de los partidos que uno a veces tiende a pensar en lo peor, pero bueno, por suerte no pasó. El Tottenham se llevó los tres puntos y también recibimos una excelente noticia el día lunes. Así es, así es. Eh, me quedo sobre todo con, con lo último. Eh, que marcaba Mati, y veía una estadística entre semanas antes del partido frente a Berli que traté de no prestar la atención, ¿no? Teniendo en cuenta el partido que se venía, teniendo en cuenta el rival, ¿no? Que era un equipo que venía herido, que venía de. Eh, o que, mejor dicho, llegó a ese partido con las aspiraciones de ganarlo para poder meter o, o poner una distancia. Contra Leeds y así tratar de salvarse del descenso. Bueno, en este caso, la estadística revelaba que cada vez que Tottenham estaba ganando al entretiempo, sea por la ventaja que sea, nunca se le terminó escapando un partido. ¿no? Entonces, por eso digo, eh, me parece que es importante remarcarlo también para entender, re, ilustrar y reflejar sobre todo la solvencia que ha ganado el equipo de Antonio Conte, me parece. Sí, totalmente. Eh, es un equipo que. Desde lo mental se lo ve muy enfocado en los partidos, obviamente. Eh, defensivamente, desde lo táctico y desde lo individual está rindiendo eh, mucho mejor de lo que lo solía hacer temporadas pasadas. Eh, también eso habla, eh, te habla, digamos, de un equipo que a veces le cuesta generar contra este tipo de, de equipos que le plantean un partido que no es el que le termina de gustar a Antonio Conte, que obviamente, como decíamos antes, en algún momento eh, lo tendrá que resolver, sea con. Eh, pretemporada y más nivel físico, sea con eh, más incorporaciones y más nivel técnico para atacar, sea con eh, más entrenamientos y más sistemización en el ataque y poder encontrar distintas triangulaciones o lo que sea, espacios que, que te terminen dando una llegada más clara al gol. Pero sí, eh, a ver, son este tipo de partidos donde lamentablemente el Tottenham sabe que si mete el gol dentro de todo, lo... Poco que le queda es meterse atrás, porque sabe que muchas opciones para generar espacios en ataque o generar oportunidades no le quedan, justamente las que generó en este partido, a veces de contra, a veces saliendo de abajo, pocas veces de contra en realidad, más saliendo de abajo y más eh, generando como lo generó en el primer tiempo. Lamentablemente tuvo un arquero enfrente que sacó todo lo que pudo. También hay que destacar cómo eh, Bollariz también nos salvó en la suya y el palo en otra. Sí, sí, tal cual eh, las intervenciones de, del portero Galo han sido vitales ¿no? para el, el equilibrio del partido, para la mantención del arco en cero, pero me parece que el equipo de Antonio Conte todavía tiene esa, ese debe ¿no? en, el, en el listado o, o, en, o ese pagaré que levantar, que es cómo enfrentar a esta clase de equipos que te plantean un partido incómodo en la previa y que también se ve que son equipos que le saben jugar a Tottenham, ¿no? Haciéndole el mismo planteo, despejándole el mismo planteo para tratar de complicarlo y tratar de justamente eh, llevar a cabo el mismo juego que, que siempre pone en práctica Tottenham. En este caso, un Berley que lo supo llevar a cabo a la perfección, si se quiere, y que también, eh, digamos, trató de aprovechar al máximo su fortaleza defensiva. Si bien es un equipo que... Eh, más allá de que Manchester City o Liverpool o los equipos que están peleando la parte alta de la tabla, por lo general no recibe tantos goles en, en la liga. Es un equipo que, si bien pierde puntos, pero le vas a tener que ganar, porque no, se va, no va a perder puntos solo, si se quiere, ¿no? Es la mejor definición de este verle de este que por lo general siempre lo complica a Tottenham, ¿no? En este caso, de local, aquella vez recordamos, ¿no? Con las declaraciones de Conte, tan polémicas al respecto. En, en Turf Moor, y por supuesto, también lo que hay que tener en cuenta, muchos dicen que este era un partido que había que ganar, como sea. Eh, puede ser, ¿no? De alguna manera, tomarlo por ese, por ese lado, entendiendo la importancia del partido, entendiendo que quedaban solamente dos fechas en el campeonato, y entendiendo también que en caso de no ganar, y si Arsenal, en este caso no pasó, pero en un mundo paralelo, si se quiere, eh, y valga la expresión. Eh, si Arsenal llegaba a sumar al menos, se tornaba un poco complejo el, el panorama más allá de que no terminó pasando. Sí, un partido que obviamente era obligatorio ganar, pero no se podía ganar de cualquier manera. A ver si se entiende a dónde voy. Era un partido donde lo tenías que plantear de cierta manera para poder conseguir el resultado. Obviamente, después de ahí en adelante, ahí empieza a valer la frase ganar como sea, porque... Ya, el Tottenham, bueno, lo hizo valer, sobre todo sobre el final, metiendo a Joe Rodon para sacar pelotas de arriba. De alguna manera ahí se puede aplicar, sí, el ganar como sea, pero justamente lo que no aplica al ganar como sea, si se quiere, es cómo salió el Tottenham a buscar el partido, porque sabía que como sea no lo iba a ganar, sino de una manera específica. Tenía que ir a buscar al partido para conseguir los tres puntos, y era desde el inicio, con el empuje de la gente, con su recibimiento y con su último partido local y todo lo que eso significa. Ir a buscar el partido desde el principio, ir a presionar arriba, ir a atacar arriba y mantener esa, esa idea. Obviamente al pasar de los minutos se fue de a poco transformando con una desesperación, mutando también eh, en un equipo un poco más intranquilo, pero bueno, como decíamos antes, con la definición magistral, si se quiere decir. De Harry Kane desde los 12 pasos, el partido se le abrió a Tottenham de alguna manera y pudo encontrar el camino para los tres puntos. Sí, y tenemos que marcar algo, ¿no? Eh, que quizás si Juan Pablo nos estuviera escuchando en este momento, no estaría tan de acuerdo, ¿no? Al respecto. Y lo menciono a él porque quizás es el más crítico eh, con respecto al central colombiano que tuvo un partido eh, sinceramente correcto, a bueno, si se quiere. Que tuvo participación vital y trascendental en este caso para llegar al punto del penal para que el árbitro cobre ese penal que termina desequilibrando el encuentro a favor de Tottenham, ¿no? Tenemos que decir que eh, tuvo participación directa en el gol. Me parece que la actuación de Colombiano en este caso me quiero detener acá porque ha sido objeto de críticas cuando no ha hecho las cosas bien o cuando no ha tenido sus mejores partidos. Pero en este caso. Tuvo sus últimos dos partidos, veremos cómo le va frente a Norwich en la última fecha, pero en, esto, en este caso, los últimos dos partidos que le tocó jugar y aquel encuentro frente a Liverpool que tocó eh, ingresar desde el banco, lo hizo muy bien el colombiano. Sí, y mencionar también la posibilidad de que pueda llegar a estar Cuti Romero el día domingo, como posibilidad, como rumor que ha salido sobre los últimos días, pero sí, es eh, un Davison Sánchez que. Eh, como decíamos en la previa del partido contra el Arsenal, cuando nos enteramos que Guti Romero no iba a estar, es un jugador que sí, 90 minutos, 180 te puede servir. Obviamente, sabemos que a largo plazo, para tenerlo de titular una temporada entera, es un jugador que por lo menos hasta el momento no dio la talla. Eh, no vamos a sentenciar nada y es un jugador que puede servir para otro tipo de liga, por ahí, puede servir para otro tipo de club, pero en el Tottenham no, no ha servido como regular eh, en el 11 y. Obviamente, el otro día tuvo un buen partido, tuvo un partido correcto, una actuación eh, con pocos errores. Y se puede decir, el único error fue esa, ese lapso de concentración que tuvo en esa llegada de Maxwell Cornet por izquierda, que obviamente termina sacando muy bien en ese mano a mano Hugo Lloris. Pero a mí yo siempre sigo notando, obviamente, la diferencia de confianza. David Sánchez tuvo un, poco, tuvo un poco más de confianza en estos últimos partidos. Pero sobre todo de técnica de Cuti de Romero con Davinson Sánchez. Un Cuti Romero que vimos sobre todo en el partido contra Leicester, como siendo defensor parado en mitad de cancha, estando avanzado, pudiendo anticipar, es una cosa distinta. Y justamente un Davidson Sánchez que lo pudo hacer, por ejemplo, contra el Arsenal, metiendo una pelota perfecta a Harry Kane para el tercer gol que terminaría definiendo Jiminson Pero le falta un poquito más. Yo creo que Cuti Romero el otro día se hubiese animado mucho más y hubiese creado un poquito más de espacios. Vimos el otro día también cómo a veces Eric Dyer salía desde abajo y prefería jugar con Davis antes que jugar con Davidson, cuando sabemos que si quizás estaba Cuti Romero al otro lado, quizás lo elegía. A Cuti Romero eso, desde la confianza del de compañero hacia uno, afecta también y la confianza de uno personal también termina afectando. Obviamente después está el tema, lo técnico, lo táctico, que también me parece todavía más superior al argentino. Sí, y también me quedo con lo que marcabas dentro de ese análisis que llevabas a cabo en relación a, a la actuación individual de Davinson el día del partido. Pero también es importante remarcar, ¿no? en, algunas, en algunas jugadas puntuales, en algunas situaciones aisladas, cómo, cómo Eric Dyer salía a la marca en la mitad de la cancha, siendo que Davinson Sánchez era el central o el stopper por derecha. En este caso tenía que salir el líbero, cortar el circuito de juego que proponía Berly, sobre todo en las contras, siendo Dyer el líbero y Davinson Sánchez el central por derecha. Quizás el que tenía que salir o el que tenía que cubrir esa, eh, esa parte o esa um, tarea que llevaba a cabo Cuti Romero. Sí, y me parece que es inteligente, sobre todo el cuerpo técnico de Antonio Conte o del que sea que haya marcado esto, pero un Davinson Sánchez que lo vimos, por ejemplo, ante el Liverpool, recordemos ese 2 a 2 en diciembre, como en el primer gol del Liverpool es Davinson Sánchez quien está parado perfectamente en la línea marcada de cinco defensores y justamente Da dos, tres pasos hacia adelante y deja una línea interrumpida, donde hay un punto más hacia arriba que era Davison Sánchez, y ahí pica al el espacio, el espacio Sadio Mané, si no me equivoco creo que era, y le, después le tira el centro a Diego Boyota, que termina cabeceando y convirtiendo el 1 a uno de ese momento. Eh, un jugador que, justamente, saliendo de la línea de cinco, quizás podría haber causado problemas para. Que ingrese Maxwell Cornet, como fue en esa ocasión que tuvo en el mano a mano con Hugo Lloris. Por suerte pasó una sola vez en el partido y, como decías, Eric Dyer tampoco tuvo errores en esas salidas y cuando salió o recuperó o no dejó jugar muy bien de espaldas al rival, que es lo que necesitas en ese tipo de acciones. Sí, al fin y al cabo podemos decir que Tottenham terminó llevándose los tres puntos en un encuentro que fue crucial, con actuaciones discretas de la gran mayoría del equipo. No hay un gran destacado para mencionar. Sí, me parece como lo mencioné en aquel directo post partido, creo que la actuación de Hugo Llorís mereció eh, ser al menos una, eh, una entrega de, diplomática, ¿no? De, de cómo fue de cómo fue su actuación. Un encuentro que tuvo intervenciones claves del portero galo y que en este caso fue trascendental para mantener la victoria por 1-0 que se terminó convirtiendo en final para que Tottenham termine posicionándose en la cuarta plaza, que hasta el momento, si todo termina como está en esta fecha, es decir, si, si Tottenham termina llevándose los tres puntos frente a Norwich o termina sumando un empate, eh, estaremos en condiciones de decir que Tottenham volverá a ser de Champions después de dos temporadas, muy importante mencionarlo esto, las últimas dos temporadas que, que no pudo disputar Champions, en este caso... La 2021 que disputó Europa League, recordamos aquel dramático y fatídico cruce de octavos de Europa League con Mourinho, en donde terminó cayendo frente al Dinamo de Zagreb. Y por supuesto, esta última edición de la 21-22 de esta temporada en conference, cuando lo terminaron sacando por escritorio, podemos decir. Eh, recordemos aquel. Aquel partido tan polémico, ¿no? Que no se terminó disputando frente al Stad René, que por supuesto no se, no se disputó debido a la gran cantidad de casos de COVID que tuvo, que tuvo Tottenham en aquel momento. Sí, uno no sabe cuál fue peor de esas dos campañas europeas. Obviamente, al Tottenham me parece que al final no le interesaba mucho ni la Europa League en su momento, ni la conference, eh, en esta última temporada. Obviamente, eh, el club siempre está necesitado de títulos, pero. Me parece que esa descalificación temprana en Conference League termina siendo bastante de, de esta casi clasificación, eh, hipotética clasificación a Champions League este próximo año. Obviamente estamos hablando sobre un equipo que está a nada de, de hacerlo, así que podríamos eh, por lo menos intentar de decir que justamente esa descalificación en diciembre, que justamente te deja con una, una mitad de temporada, básicamente, donde solo te tenés que centrar, bueno, estuvo la Carabao Cup ahí con Chelsea, estuvo la FA Cup, pero solo te tendrías que centrar en el torneo, bueno, es lo que hizo el Tottenham en la Premier League, sobre todo, eh, desde hace unos meses empezó a centrar un poco más y empezó a sacar resultados, algo que lo termina, uno, sobre todo cuando llegan estos finales de temporada, se termina centrando en los pequeños detalles, y obviamente... Ganar un clásico no es un pequeño detalle, sino porque te da 6 puntos, quizá la diferencia. Pero se fijan los partidos ante Leicester, se fija. Bueno, del otro lado nos hubiésemos fijado también en los partidos ante Brighton, ese que se pierde, los partidos ante Brentford que se empatan, pero uno se empieza a fijar en lo cómo las pequeñas cosas al final hacen los grandes objetivos y el Tottenham está a nada de llegar a un cuarto puesto y también gran parte es por estas pequeñas cosas y una de estas pequeñas cosas es que el Newcastle después de haber perdido tantas eh, veces consecutivas ante el Arsenal por Premier League, tener un registro horrible, le haya ganado el otro día 2 a 0 de local con una victoria desmoralizante para el conjunto de Arteta. Sí, con una claridad absoluta ¿no? del elenco de Eddie Howe que fue dominante, eh, propositivo y sobre todo superior, ampliamente superior al equipo de Arteta que no pudo encontrar los caminos bajo ningún punto de vista. En este caso, Personalmente lo que más me preocupa de este partido frente a Norwich, ya para meternos en, en la temática, eh, es justamente lo que marcabas antes, Mati, que Tottenham se encuentra a nada de, de conseguir esta, este objetivo que si bien podemos decir se lo propuso desde el principio de campaña, porque era muy difícil que Tottenham llegara al final de la temporada con alguna competencia para disputar. Se creía que la conference iba a ser el objetivo, sin embargo terminó siendo todo lo contrario, terminó siendo, no sé si un estorbo, pero terminó siendo un obstáculo que, que Tottenham terminó sorteando, si se quiere, y cabe la expresión, con alguna eh, facilidad, se podría decir que eh, lo terminaron expulsando de la competición, pero que también fue favorable para la lucha por los cuatro primeros lugares que otorgaría o que otorgará, en este caso el pasaje a la próxima Champions, me parece que eso es lo, lo, podemos decir, lo más preocupante, si cabe la palabra, teniendo en cuenta que es el partido más incómodo de jugar. ¿Y por qué digo el más incómodo? Porque enfrentás a un equipo que está último en la tabla de posiciones, que ya está descendido, que tenés la obligación de ganar, porque me parece que un empate, más allá de que te, te termine clasificando a puesto de Champions, termina siendo eh, ni blanco ni negro, termina siendo un color gris, si se quiere, ¿no? Conseguiste el objetivo, pero no le pudiste ganar al último de la tabla en la última fecha del campeonato. En este caso, a mí lo que me gustaría remarcar es justamente que enfrentás al último del campeonato, sí, pero también tenés la obligación de ganar, teniendo en cuenta que eh, Norwich no gana desde el 10 de abril, ¿no? En aquella victoria frente a verle un equipo que está peleando el descenso en este momento por 2 a 0, eh, y que también resultan esta clase de rivales muy complicados de jugarle a Tottenham. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general siempre se ve que son equipos que, no vamos a decir que les juegan de igual a, igual a todo el mundo, pero a Tottenham en este caso tienen, tienen algo que no sé qué, ¿no? tienen ese, ese especial que permite jugarle un partido. Que los termina complicando, quizás Tottenham se lo complica solo o en este caso los rivales. Por eso digo, es un encuentro que Tottenham no tiene que eh, pasar por alto, no tiene que subestimar, tampoco ni el partido ni el rival, eh, porque justamente lo que marca la diferencia o lo que va a marcar la diferencia es la seriedad y el grado de concentración con la que salgas a jugar el partido. Sí, después también quería hacer hincapié en ese punto, pero eh, primero comentar que como decías, la verdad que sí, es una obligación ganar, independientemente de que ganar o empatar te dé lo mismo en la tabla, porque la única ventaja de ganar podría llegar a ser quedar igualado en puntos con un Chelsea que tiene muchísima más diferencia de goles, así que no cambiaría nada en la tabla. Pero como vos decías, si empatas contra el Norwich estás dando un mensaje bastante complicado para un equipo que debería asegurarse la clasificación básicamente con holgura, si se quiere, contra un equipo que está descendido ya hace bastante tiempo y, como decías, bueno, también tenemos que entrar en el punto individual. Nosotros queremos que gane básicamente para estar un poco más tranquilos sobre el final del partido y no tener que sufrir siempre hasta el final. Eh, esperemos también que el Arsenal o Everton hagan lo suyo desde su parte. Eh, y nos puedan también tranquilizar un poco el día de domingo, que obviamente estamos ansiando para que llegue. Pero como vos decías, el Tottenham tiene que, después de este par de victorias consecutivas que tuvo y después de este buen momento, sobre todo, de grupo que está teniendo últimamente, tiene que ir no confiado al partido del domingo, pero sí con confianza, con confianza de que puede sacar este partido adelante y con confianza de, sea la táctica que sea la que se elija, sea meterse atrás y salir de contra, como fue ante Norwich justamente en diciembre del año pasado, en la primera ronda de la Premier League, en la primera rueda, o sea de alguna u otra manera que se plantee el partido, tiene que estar con confianza de que va a poder resolverlo de alguna manera porque es un equipo que está a años luz de, del Norwich, el Tottenham, con muchísima jerarquía y un Norwich que aparte de no tener tanta jerarquía como tiene el Tottenham, está bien, van a jugar sin presión, van a jugar relajados, pero la verdad no van a jugar con la voracidad como quizás van a jugar Leeds, como va a jugar Burnley, como va a jugar obviamente Manchester City y Liverpool en esta fecha, que sí, se juegan realmente por algo, la verdad que el Norwich va a jugar tranquilo, va a jugar relajado, va a jugar... Eh, con la intención de darle a su público una última buena función antes de volver al Championship, pero Tottenham debe aprovechar justamente que es uno de los equipos de la Premier League, de minoría, que va a jugar por algo esta última jornada, justamente va a tener que aprovechar, tener ese ímpetu de más, tener ese espíritu competitivo de más que va a hacer la diferencia el día domingo. Sí, también es cierto que eh, jugar con, con dos resultados a favor, Puede llegar a, a traicionar la confianza o, la, o mejor dicho, a posicionar a los jugadores en una. en un momento que quizás no sería el ideal, ¿no? Justamente porque jugar con dos resultados a favor, muchas veces te termina relajando, en cierta manera, de ya salís en el partido sabiendo que estás en Champions, ¿no? Porque con el 0 a 0 podemos decir que Tottenham en este momento está en posición de UEFA Champions League, más allá de lo que haga Arsenal. En la, última, en la última jornada. Pero, por supuesto, ¿no? es un partido vital que no hay que pasar por alto, que hay que ganar, eh, no como sea, no me gusta utilizar la palabra como sea, yo creo que Tottenham lo tiene que ganar con contundencia, ¿no? Tiene que mostrar desde el minuto uno que es el candidato a llevarse el encuentro y que no vino a, eh, a pasear o que no vino a llevarse un punto y nada más, sino que en este caso vino a asegurar la clasificación más allá de lo que pase. En, en la vereda de enfrente, en este caso, con Arsenal y con Everton. Me gustaría, Mati, pasar rápidamente a detallar las alineaciones, en este caso de Tottenham, o la posible alineación, podemos decir, eh, con un Lloris en el arco que se pararía de la siguiente manera, con la defensa eh, en una línea de tres, Davinson Sánchez tomando el lugar parcialmente, podemos decir, o temporalmente, de, de Cuti Romero, que veremos si puede llegar. A este partido en condiciones, al menos para estar en el banco, como marcabas muy bien en el transcurso del programa, con un Eric Dyer que se pararía eh, en, la, en la faceta del Ibero, con Ben Davis por la izquierda. Emerson Royal, Hoyber, Bentancur y señor en la mitad de la cancha. Y arriba un tridente que lo hemos visto varias veces en la temporada. Con Kulusevski, Kane y Humminson. Esperamos, Kulusevski estando en un momento más, eh, si se quiere, más sano de lo que se encontró. En la última jornada, donde era duda ¿no? para, para ese partido eh, frente a berley que por supuesto terminó yendo al banco, ingresó 15 minutos y terminó haciendo una labor bastante interesante. En este caso, Mati, me gustaría preguntarte si harías algún cambio. Me parece que no, no creo que en realidad estamos todos bastante de acuerdo ¿no? en este caso con la alineación, que por supuesto. Antonio Conte, creemos que no va a cambiar en lo absoluto, a menos que sea por una por un eh, percance o por una modificación de último momento. No, totalmente. Un Cuti Romero que obviamente podría ser eh, muy interesante que regrese. Tampoco hay que forzarlo porque eh, físicamente sabemos que los jugadores cuando están están y cuando no están, lamentablemente no están para jugar. Eh, y después, obviamente, lo que destacabas de Kulusevski, que podría ser un gran ingreso después de un Lucas Moura que estuvo bien el otro día, no, no estuvo no tuvo un mal partido, pero eh, yo por lo menos en mi posición in, individual, mi pensamiento noto una gran diferencia entre Kulusevski y Lucas Moura, sobre todo en producto final, el famoso producto final que tanto se habla y después justamente dos que tienen muchísimo producto final, Harry Kane y Jiminson que van a estar jugando eh, su partido, también obviamente siempre eh, está años luz la importancia de clasificar a Champions con la importancia que le puede dar Jiminson a una bota de oro por ejemplo pero también es interesante no terminar la, la temporada justamente con, con una bota de oro con un cierre de oro justamente valga la redundancia eh, que sería justamente el primero para Jiminson y un hurricane que mientras más goles pueda convertir y más confiado eh, se esté y mejor termina la temporada mejor obviamente y un equipo que sobre todo me parece que como siempre hablamos eh, lo táctico eh, va a ser muy importante qué versión elija de, de las dos que ha planteado en estos últimos partidos, por ejemplo, pero sobre todo va a ser muy importante, me parece, el partido que tengan eh, Rodrigo Bentancur y Pierre Emil Hoyer, que son generalmente el termómetro del equipo. Si uno ve un Pierre Emil Hoyer quizás retrasado, se nota eh, o denota que el equipo justamente no está, in, no está eh, completando pases. Eh, para un tercio hacia adelante De mitad de cancha Si ve a un Bentancur errático Se nota, denota, perdón, justamente de nuevo Que está el equipo dentro de todo Bastante eh, reprimido En sus salidas de abajo Un Rodrigo Bentancur y Pierre Milholger, Que son ambos claves para este equipo Y justamente como decía antes Son casi un termómetro De, de un 3-4-3 de Antonio Conte Que se basa en esos dos del medio Así es, así es eh, Un encuentro que va a ser crucial de cara de cara a la próxima temporada que va a determinar justamente de lo que vamos a hablar ahora que es eh, este apartado de noticias que se han revelado y que se han, eh, han trascendido las últimas horas concretamente el día de hoy eh, justamente lo que hay que lo que hay que remarcar es cómo se está moviendo el mercado más allá de que no haya iniciado Mati en este caso tenemos que hablar de varias informaciones que eh, vinculan a Tottenham con posibles incorporaciones, con eh, jugadores que están en la órbita del elenco de Conte y que quizás en alguna ocasión se ha mencionado que Antonio Conte ya empezó a mover el avispero de alguna manera, ya declaró varias veces en conferencia de prensa que eh, justamente lo que, lo que va a hacer a final de temporada es tener una reunión con Fabio Paratici y por supuesto el presidente de la institución Daniel Levy para eh, de alguna manera diagramar la temporada que viene y sobre todo ver con qué se va a encontrar con respecto a las herramientas que le puedan dar desde la comisión directiva para por supuesto que el italiano pueda llevar a, a Tottenham a lo más alto como se lo ha propuesto desde el primer día no que siempre ha manifestado que, que es un técnico que le gusta pelear por cosas importantes, no solamente por el cuarto puesto de Champions, que es a lo que, eh, el objetivo que se le ha propuesto en, en un principio cuando tomó el equipo. En este caso tenemos varias informaciones, Mati, al respecto. Sí, totalmente. Quizás lo más destacado de todo es esta tendencia de las últimas informaciones que tuvimos, sobre todo mediante a las de Ergol, que es uno de los eh, corresponsales principales en cuanto a Tottenham Hotspur refiere, eh, justamente lo más interesante es el enfoque en cuanto al delantero que se quiere traer para esta temporada. Después, que queremos un carrilero, que queremos un central, que queremos un arquero suplente, eso más o menos todo lo teníamos en cuenta. Pero sobre todo, que se busquen nombres delanteros como podría ser Gabriel Jesús, como podría ser Dominic Carver-Luin en el mercado local y que se nombre después jugadores como Oshimen, como Víctor Oshimen, como Lautaro Martínez, como Alexander Isaac de la Real Sociedad, que se nombren jugadores como. Patrick Sheck y Darwin Núñez, quizás con un poco más de proyección hacia futuro, sobre todo este último, eh, son eh, nombres que uno no los emparenta con los Carlos Vinicius, por ejemplo, de temporadas anteriores, sino que los emparenta más con un nivel similar, eh, parejo con el de Harry Kane y el de Hummingson, que obviamente uno habla de estos nombres y habla de una inversión que estará cercana entre los 50, 80 millones, más o menos es la franja, uno piensa entre los distintos nombres que hay, ¿no? Obviamente, pero un equipo que se conformaría con cuatro atacantes de jerarquía para ir rotando entre Premier y Champions, que obviamente es algo y si se ratifica la clasificación a Champions para la temporada siguiente. El Tottenham va a tener que pensar en un plantel que pueda jugar miércoles con un equipo titular y muy fuerte, y después jugar sábado o domingo con un equipo que no sea titular, pero que siga siendo muy fuerte. Sí, y va a ser importante, ¿no? darle las herramientas al italiano quien también manifestó eh, de manera indirecta decimos indirecta porque no lo dijo abiertamente no lo dijo en conferencia de prensa sino que fueron informaciones que se eh, conocieron en, en los últimos días que eh, quería varios jugadores fuera del club no en este caso no contaba con los servicios de Steven Burbank, podemos decir un eh, protegido de la casa o por lo menos un protegido mío si se quiere que en este caso no, no contaría o no formaría parte de los planes de Antonio Conte para la próxima temporada, que no sería el único jugador, Mati, en este caso para, para Conte, que cuente para la próxima temporada, porque hay varios nombres más en este caso. Sí, justamente, y uno piensa generalmente en los Harry Wings, sobre todo, y algunos eh, de esos jugadores, obviamente después, no, no hace falta ni mencionar a los Bolini, por ejemplo, para este tipo de listas, pero sobre todo quería destacar cuando hablabas de Steven Berman, cómo eh, se, obviamente también de manera no oficial, sino extraoficial, como decías vos recién, mediante rumores o mediante informantes, cómo eh, Antonio Conte, justamente de manera oficial en las conferencias de prensa, de prensa destacó mucho a jugadores como Doherty, jugadores como Davison Sánchez, como Joe Rodon también, que son jugadores que a pesar en su momento no haber tenido minutos en cada entrenamiento, eh, dejaban todo como si fueran uno de los 11 titulares, destacaba que justamente el que no aplicaba esto, que tampoco es algo, eh, a ver, que lo desmerezca como jugador o como profesional, Steven Bervine era un jugador que cuando no tenía minutos, la verdad que no se sentía muy motivado. Y eso habla, no de una persona que sea poco profesional, sino de una persona que, que se basa en distintos, tampoco son intereses, en distintos estímulos. Si, si una persona... Eh, no la podés motivar desde el simple hecho de estar en plantilla, quizás la tenés que motivar dándole minutos, y, y es algo que Antonio Conté, o no supo resolver o no quiso resolver, quizás porque esa cultura de trabajo no es la que él quiere formar en el Tottenham pero un Steven Bergwijn que se comportó distinto a estos tres jugadores, tres jugadores que terminaron de alguna manera siendo recompensados porque no podríamos decir que Joe Rodon fue recompensado, ni mucho menos no podríamos decir que Davinson Sánchez tampoco haya tenido tantos minutos y los minutos que tuvo generalmente fueron fuera de posición jugando de libero jugando por izquierda más que nada pero justamente tuvieron eh, mucha más consideración teniendo en cuenta su nivel que la consideración que tuvo un Steven Berben que como decíamos y como discutíamos era uno de los casi mejores jugadores de la plantilla y jugaba cinco minutos por partido tal cual tal cual un jugador que siempre rindió eh, y que siempre le dio al equipo lo mejor no más allá de que el entrenador casi nunca contó con él, más allá de lo que dijo en conferencia de prensa o en varias conferencias de prensa, que remarcaba que era un jugador importante para el equipo. Bueno, la verdad es que en la práctica no lo terminó demostrando. Pero Mati, eh, antes de cerrar, me gustaría justamente dejarte con, con las últimas informaciones que se han dado a conocer en las últimas horas, lo último que nos quede para cerrar esta edición de hoy. Sí, después, como hablábamos antes, eh, en cuanto a centrales, volvió a sonar el el nombre de Alessandro Bastoni, eh, defensor por izquierda, obviamente, del Inter de Milán en esa línea de tres. Un jugador bastante interesante que, obviamente, también salió la información de alguna manera de que Antonio Conte querría un defensor por izquierda para competir el puesto con, con Ben Davis. Eso habla de la consideración que tiene Ben Davis y justamente el buen nivel que ha tenido en estas últimas jornadas, sobre todo un jugador que, que se ha ganado. La confianza del entrenador Y se nota justamente después La otra información que, me, que es La que me parece que viene hace más tiempo La de Sam Johnston, eh, el arquero del West Brom, Que va a quedar libre para Este mercado que se nos viene Y justamente llegaría libre al club eh, Se... se Hablan de nombres también como Fraser Foster del de Southampton, que a uno quizás le interesa mucho por los pocos partidos que hemos visto y por lo corpulento que es y por los reflejos también que tiene. Pero bueno, el nombre elegido por la comisión directiva sería el de Sam Johnston. Hablamos de los dos arqueros estarían disponibles libres para esta temporada. Y después el nombre que nos quedaba destacar, Jess Pence por banda derecha, por el carril derecho, justamente una transacción que parecería que si el Nottingham Forest no asciende a Premier League, sería bastante probable que se dé, sería muy improbable que se dé justamente si el Nottingham Forest asciende a la Premier League este, para esta próxima temporada. Sí, recordemos que Nottingham Forest va a estar jugando la final de los playoffs del Championship para ascender a, justamente a lo que es la Premier League, un Nottingham Forest que se juega todo este fin de semana. Eh, y que, por supuesto, a tratar de poner toda la carne al asador, si se quiere, ¿no? Para mantener a los jugadores, para justamente tratar de ascender a, a la Premier. Va a estar disputando el partido frente al Huddersfield en, en este domingo 29. En este domingo no, en realidad, sino el fin de semana siguiente. Y que veremos ahí si se, si se puede dar esta, esta transacción que, eh, justamente... Va a, a ser interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que es un jugador que sería una promesa a futuro. Así que veremos qué es lo que, qué es lo que sucede con, con el equipo, con las transacciones, con las transferencias que se puedan llegar a dar en un futuro que mucho va a depender de lo que, de lo que pase este fin de semana frente a Norwich, en donde Tottenham debe garantizar la victoria para poder clasificar a, a puestos de Champions para poder clasificar a Champions en realidad y eh, no tener que sufrir sobresaltos en esa última jornada, en la fecha 38 de la Premier, donde van a estar jugando todos y cada uno de los equipos a la misma hora. Así que, Mati, te dejo ya con, con los avisos parroquiales de siempre, con los anuncios que, que vas a estar dando a continuación para cerrar el programa. Así es, muchísimas gracias, Enzo, y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy, como siempre, de recordarles que si nos están escuchando por Spotify, tienen también la alternativa de vernos, escucharnos por YouTube, donde se suben cada uno de los canales, en el, cada uno de los videos, los episodios, en el canal de Londres Blanco, justamente ahí también tenemos las previas de los partidos, los directos previa, post partido, videos especiales. Se va a venir un final de temporada, digamos una post temporada, que, que se podría encajar de alguna manera, eh, donde vamos a tener mucho contenido, sobre todo las semanas eh, venideras, eh, con mucho contenido ahora obviamente de previa, de postpartido y demás, pero la semana siguiente vamos a tener eh, resumen de temporada, fin de temporada, cierre de temporada, obviamente también habrá un podcast dedicado al cierre de esta segunda temporada de Hermandad Spurs. Y obviamente nos pueden seguir por nuestras redes sociales, tanto Spurs-BsAS en Instagram y Twitter y Spurs.análisis en Instagram. Y Twitter también, como siempre les decimos, muchísimas gracias por habernos escuchado y será hasta la próxima. Chau, chau.